Ari, mira, unas medicinas. Sí, coño, gracias, Robert. ¿Y un día pensarás regresar a Cuba? No, 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 nunca. Nunca, nunca. Millones de madres que ven a sus hijos montarse en una lancha y arriesgar su vida por la desesperación y la necesidad. Rijetko koja zemlja na svijetu na toliko maloj površini ima toliko toga. Kada kažemo Kuba, mi mislimo na šarene gradove, tropske plaže, vesele ljude koji plešu uz muziku, ali i na veoma lijepe žene. Pomislimo vjerovatno i na onaj drugi dio zaostavštine koji je ova zemlja ostavila. Onaj dio protkan komunizmom, čiji su glavni sastojci čuvene kubanske cigare, unikatni old-timeri koji špartaju ulicama Havane ili kubanski rum. Kažu, jedan od najboljih na čitavom svijetu. Tu dok razmišljamo, sjetimo se i Che Guevare i Fidela, dvije možda najeminentnije osobe koje danas predstavljaju ovu zemlju, iako ovaj prvi uopšte nije Kubanac. Zapitamo se tada, Bože moj dragi, koliko je samo lijepa ova zemlja i kako je moguće da je toliko stvari stalo na njenu malu teritoriju. Ali onda dođeš ovdje i vidiš onu drugu stranu Kube. Kubu koja nije tako vesela i o kojoj se kod nas ne priča mnogo. Onu Kubu u kojoj prosječna plata iznosi svega $20 na mjesec i u kojoj nema lijekova i hrane. Kubu koja je, rekao bih, pred samim izdisajem. Kada sam prvi put boravio u ovoj zemlji u martu 2020. godine, nisu mi bile poznate mnogi od ovih stvari jer jednostavno kod nas se o njima ne priča. Ali sjećam se jedne scene na lokalnoj pijaci kada je moj prijatelj Igor, koji je bio sa mnom, nosio na svojoj torbi jednu plišanu igračku i žena koje su ga bukvalno vukle za ruku samo kako bi im dao igračku koju je imao. Pokazivale su mu fotografije svoje djece i obećavale razne stvari i rekli da će učiniti šta god je potrebno samo da im da igračku koju je nosio. Da budem iskren, nije mi tada bilo previše jasno sve ovo i nisam shvaćao zbog čega toliko panike oko jedne obične igračke. Ali onda su mi rekli da žene ovdje ne mogu da kupe tu igračku nigdje jer igračke za djecu na Kubi prosto ne postoje. ¿Y tu nombre cómo es? Mi nombre es Nadia, derivado de un nombre de una bailarina española. Ok. Nadia. Chilena o española, no recuerdo mucho. Un placer, Nadia. Somos de Bosnia, antigua Yugoslavia, Serbia, digamos. Sí. Yo he andado a lista, yo he llegado a Italia. ¿Ah, sí? Hace 4 años ya. Ok. ¿Y quieres quedarte aquí o quieres...? Me gustaría salir, pero me gustaría experimentar como que cosas nuevas en este mundo, como todo. Pero también no quería salir por salir, quiero salir a trabajar. ¿Y ves tu vida aquí en Cuba en 5 o 10 años o te gustaría ir a Estados Unidos? O... Me gustaría salir. Conocer. Okay. ¿Viste? Lograr aquella posibilidad que todos cubanos no podemos. Todos cubanos no podemos salir porque podemos salir. Sí. Es un poco difícil. Yo quiero salir, conocer, trabajar, aprender cosas nuevas y trabajar algo que me guste. ¿Y te gusta? Bailar, okay. Negociar, cosas bonitas. Sí. Cosas que tengan que ver con la naturaleza, caminar, subir montañas. ¿Ves? ¿Y te gusta la vida de hoy aquí en Cuba? Es la que tengo que llevar, es la que con la que nací, es con la que tengo que conllevar. Sí, sí. Bueno, me han dicho antes que el salario medio en Cuba es $20 a mes, que el salario de un médico es $50 a mes. Y cuando lo escuché en 2020, cuando fue aquí y fue un shock ¿Por qué nunca piensas que un médico que estudia 10 años, más años, que puede ganar tan poco? ¿Tú crees que se puede vivir con ese dinero en Cuba? No, realmente no se puede vivir. Entonces, la gente intenta buscar, cada cual por su lado, intenta buscar una salida. Por eso han ocurrido cosas como la gente que tiene los salarios tan bajos y que no saben hacer muchas cosas. Por ejemplo, pasan todo el día en una cola. Ahora hay muchas colas en Cuba después de la cuarentena. Pasan todo el día y las cosas que compran las revenden al doble del precio, y con entonces ese dinero pues se ayudan para sus gastos, por ejemplo. Hay gente que decide emprender, hay gente que no quiere robar, porque hay gente que se dedica también a robar. Hay gente que decide emprender, tiene alguna idea. Tengo muchos amigos que emprenden, que tienen alguna idea de hacer piezas de madera, hacer decoración para casa, ofrecer servicios de catering, por ejemplo. Entonces, es un buen modo de emprender. Es muy difícil en Cuba porque por el tema de la materia prima, o sea, por eso se te complica intentar buscar un poco más de dinero. Sí, sí. Para cada día, pero cada cual intenta buscar un modo. Unos de una manera honesta y otros de una manera no tan honesta, como esa gente que intenta entonces robar para sí, ganar dinero. Sí. Y dime si, bueno, cuando lo comparas con 10 años antes, en 2010, ¿fue así? ¿Fue mejor? ¿Fue peor? Ahora es mucho peor. ¿Por el COVID o...? No, creo que el COVID vino a hacer la explosión de la situación económica, pero aquí siempre hemos tenido muchos problemas económicos y carencias y dificultades. Unos dicen que por el tema del bloqueo, que no poder importar, otros dicen que porque tenemos muchas deudas con otros países. Lo cierto es que después de la cuarentena, o sea, la situación ha estado peor como nunca, que ha causado que mucha gente se vaya del país. Me has dicho que más de 50.000 de personas se han ido en los últimos 5 meses. He visto unas estadísticas hace unos días y cerca de 50.000 personas, más de 50.000 personas en los últimos 5 meses ya han abandonado el país. ¿Y se van dónde? ¿A Estados Unidos o...? Por frontera. Muchos se van por frontera. Otra parte se va a España, porque hay una situación con becas que da España. Y se van a España a estudiar, y si buscan contacto y buscan un modo de trabajar allá, pues ya, y comienzan su vida. Pero la mayoría, que se puede ver en las redes sociales todos los días, se van por frontera. O sea, mis amigos se han ido, mis últimos primos, o sea, todo el mundo busca una manera, vender su casa, vender lo que tenga e irse. ¿Y crees que ese trend va a continuar en los próximos 5 o 10 años? ¿Que va a ser más y más cada día? ¿De gente que se quiera ir? Sí. Si la situación no cambia, o sea, que veo muy difícil que cambie, sí, se va a ir todo el que pueda irse. Kroz iskustva poput ovih shvatiš koliko je život na Kubi zapravo limitiran i koliko drugačiji od onoga na šta smo mi navikli. Ali ono što je definitivno je da je u ove 2 godine, otkako sam posljednji put bio ovdje, postao još teži. Koronavirus učinio je da u protekle 2 godine turizam kao glavna grana privrede padne na svoj najniži nivo u novijoj istoriji i situacija u zemlji je trenutno gora nego što je bila ikada ranije. Narod Kube masovno traži izlaz da ode iz zemlje, a oni koji ostaju bore se da svakoga dana nađu nešto da jedu. Muchos cubanos, y como nosotros, estamos vivos gracias al turismo que entra aquí. Wow. Que a veces ustedes cuando están en hoteles le dicen que no den nada y eso porque se lo quieren para ellos. Sí. Pero sale a las calles para que tú veas cuántas personas se te van a acercar a pedirte, sí, cuántas personas, muchas personas, ¿tú me entiendes? Yo tengo una nietecita de 8 años, no le puedo comprar un caramelo, no le puedo comprar una galletita. ¿Por qué no hay? No le puedo comprar leche, se me va para la escuela sin tomar leche, porque tengo que comprarla en MLC, no tengo. Resulta que en medio de la cuarentena, si no me equivoco, fue a finales de 2020, no estoy segura, pero me parece que fue a finales de 2020, anunciaron que iban a abrir unas tiendas MLC moneda libremente convertible, o sea, no pesos cubanos. Entonces, en estas tiendas se iba a vender solamente productos importados de otros países. Para comprar en estas tiendas hay que ir al banco, pedir una tarjeta en MLC, moneda libremente convertible, y entonces depositar en esa tarjeta dinero. Se puede depositar en el banco en euro, antes en dólar, pero ahora no se permite depositar en dólar, en euro, franco suizo, libra esterlina, cualquier otra moneda. O la otra vía es que tus familiares o tus amigos desde otro país te envíen dinero a esa tarjeta, y con esas que puedes comprar en ese tipo de tiendas. Entonces, para nosotros se hace más difícil las compras porque hay muchos productos que necesitamos, productos básicos que solo a veces aparecen allí, que no están en las otras tiendas en CUP. Y si todo el mundo no tiene un amigo o no tiene cómo conseguir esa moneda, porque aquí en Cuba no se paga en euros ni en dólares, pues hay un sector de la población que entonces no puede comprar con eso. La comida aquí es en dólares, en MLC, y nosotros no nos pagan eso. ¿Con qué la compramos? ¿Y usted come de las tiendas así locales? O sea, ¿compra la comida en tiendas locales o dónde? En la que da la canasta básica. Lo que da la canasta básica, porque en las tiendas las comidas que hay es en dólares, euros, dólares, y nosotros no nos pagan en eso, no tenemos nada. Entonces compramos lo de moneda nacional, que es un poquitico. ¿Y tenéis que esperar en las colas para comprar lo más básico? 2 días, 3 días, 4 días. A veces 4 días. 5 días. Mira, durmiendo en la cola. Para poder coger algo. 5 días en una cola. ¿Las colas que vemos aquí son la gente esperando comida o...? Para esperar comida. Ahí en esta tienda, por ejemplo, casi siempre venden aceite, a veces pollo, detergente, jabón, o sea, cosas básicas. Y digamos, ¿esa gente viene aquí por la mañana o...? 4 de la mañana. Incluso hay gente que duerme el día antes, ¿sabes? Que viene desde cuando termina la última cola, a las 6 de la tarde. Viene la primera persona y marca del 1 para el próximo día. Entonces se turnan por la noche, alguien duerme un poco y así, para velar la cola, para que cuando a las 8 abran otra vez la tienda sean los primeros. Y sí, hay gente ahí que está desde anoche o desde las 4 de la mañana. ¿Y van a esperar hasta...? Hasta que digan se acabó, no hay más. Claro. Y si no, entonces viene el día siguiente otra vez para... Sí. Pero... Yo misma he estado a veces todo un día porque yo no me he pasado la madrugada. A mí me da miedo, ¿sabes? Pero para comprar cosas básicas como sabones, sí, eso pan, es lo que venden. Agua y eso. No, pan no venden aquí. No, aquí no venden pan, pero venden aceite, pollo, detergente, jabón, perfume. ¿Y eso es desde el COVID o desde el COVID? Desde el COVID. A ver, en Cuba siempre ha habido cola, de toda la vida. Cuba es el país de las colas, pero no así. O sea, yo recuerdo antes del COVID que me demoraba en una tienda para comprar pollo o picadillo, no sé, unos 15 minutos, 20 minutos, vamos, máximo 1 hora. Sí. Pero todo un día, no. Eso después del COVID. Incluso a veces intentan como regularlo porque hay personas que es lo que te explicaba, que vienen y revenden, saben que es para negocio. Entonces el gobierno, intentando frenar un poco eso, da como unos tickets a veces, dice por tu casa, porque tienen la libreta cubana, te toca solo comprar una vez por semana. Entonces tienes que enseñar y así ellos controlan de que tú todos los días no vienes, compras y revendes. Va lento y muchos pensamos que es porque los que trabajan ahí tienen el mismo salario por todo el mes, así que da igual si va más rápido o más lento, ganan lo mismo. Entonces creo que es como le falta como motivación. Todo. Supuestamente te dicen que puedes viajar, pero ¿con qué dinero? Como si tú me vendes un pasaje, tú me entiendes, en dólares, y tú no me pagas en dólares, ¿cómo puedo viajar? Sí. Si eres cubano, tienes algunas visas libres. Principalmente las tienes para países del Caribe, o sea, el CARICOM, que es el comercio en el Caribe, proporciona algunas visas para los cubanos. Puedes visitar Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, o sea, todas las pequeñas Antillas, a excepción de República Dominicana, Puerto Rico y Haití. O sea, todas las pequeñas del arco de las Antillas menores son las que puedes visitar. Aparte de eso, puedes visitar Guyana, que es un país que está en desarrollo, pero que tiene comercio. O sea, los cubanos viajan a Guyana para hacer compra, hacer turismo de compra. Wow. Se viaja hasta allá. Entonces, en Europa tenemos posibilidad de visitar los países del este de Europa. Rusia principalmente, Serbia, Montenegro, Macedonia y Bielorrusia. Ah, Macedonia también. Creo que Macedonia, no estoy seguro, pero son cuatro. O sea, no, viene siendo Bielorrusia, Rusia, Serbia y Montenegro. Ya, vienen siendo esos cuatro. Pero si, digamos, quieres ir a Italia, a Francia, a España, ¿cuál es el proceso de aplicar por una visa y cuáles son los, por ejemplo, chances de que vas a recibir esa visa? Bueno, especialmente en Europa está España, que tiene una gran cantidad de ciudadanos, o sea, descendientes de españoles, que es muy fácil para ellos. Por la ley de nietos, hay muchas personas que aplican y obtienen su ciudadanía española, obtienen su pasaporte español y son ya como que libres de poder viajar. Pero a otros países de la Comunidad Europea, debido a las restricciones de Alemania, que solamente se puede visitar 3 meses y que a los cubanos hay que hacerle un largo proceso de selección para poder entrar, tienes que aplicar, disculpa, pero tienes que tener un motivo para regresar a Cuba. O sea, aquí tienes que tener o bien un negocio, una cuenta en el banco que exceda lo que es un salario mínimo europeo para la estancia por el tiempo que vas a estar allá, que para países latinos viene siendo aproximadamente más de 65.000 pesos aproximadamente, viene siendo algo así, pesos cubanos. Lo tienes que tener en una cuenta de banco con más de 6 meses de antelación antes de presentarte a la cita de la embajada. O sea, eso es una cosa. También tienes que, por arraigo, puedes presentarte a hacer una visa por tu propiedad. O sea, si tienes una propiedad, puedes solicitar la visa por arraigo, y si tienes dinero en el banco, por solvencia económica. Si tienes las dos cosas, probablemente cumplas con los requisitos para viajar. Pero ahí está. Otro tema importante para solicitarla es solicitar la visa en el sitio para poder hacerlo. O sea, por ejemplo, no solamente Europa, México abre el sitio una vez a la semana, quizás 3 minutos. O sea, tienes que estar al pendiente de, en esos 3 minutos, poder entrar, poder solicitar, llenar toda la información requerida para solicitar la visa y que la puedas tener. Hay personas que tienen otras formas, o sea, son hackers o estudian cibernética, informática, que pueden entrar al sitio, lograr obtener esas citas, pero tienes que pagarla por fuera, o sea, tienes que pagar una gran cantidad de dinero, lo que quieran pedirte por la cita, para poder hacer. Luego que tú compres la cita, que ya tengas tu cita, entonces te presentas con los papeles, pero si eres joven posiblemente no te la den, porque los jóvenes son posibles emigrantes a cualquier sitio donde viajen. Entonces, es toda una complicación. Bueno, primero, gracias por hablar conmigo. Me has dicho que quieres ir para Panamá. Para Panamá. Para mejorar, ¿no entiendes? Para ser libre, ¿no entiendes? Porque estoy viviendo en un país bloqueado, ¿me entiendes? ¿Y qué esperas que vas a ver allá y encontrar allá? Trabajar, ¿me entiendes? Para mejorar mi vida, ser libre, ¿me entiendes? ¿Y después Panamá te quieres ir para...? Para brincar la frontera a México, México, el Río Bravo, y después para Estados Unidos. ¿Y hay muchos cubanos que lo están haciendo el día de hoy? Muchos cubanos. ¿Y amigos que tienes también quieren ir? ¿O? Claro, los amigos quieren irse de este país porque no es fácil. Mucho bloqueo en Cuba. Por el como trabajo, por la comida. Por la comida, trabajo, ser libre, ¿entiendes? ¿Y la situación en, digamos, los últimos 5 años peoró o mejoró en Cuba? Peoró. Estaba todo MLC. Ah, ¿por el COVID también? Por el COVID. Y, digamos, en 2 años de este día, ¿te ves en Estados Unidos viviendo allá? Sí, claro. ¿Y un día pensarás regresar a Cuba? No, 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 nunca. Nunca regresar. Nunca, nunca, nunca. Me quedo allá. Nunca, en los Estados Unidos. A ver, espero que cumples tus sueños y que vives el sueño americano, pero también que ese país se recupera. Sí, se recupera, pero difícil. Mucho bloqueo en Cuba. Aunque tú crees que, digamos, o sea, digamos, ¿cómo ves el futuro de Cuba en 5 o 10 años? Esto cada día más para atrás. ¿No crees que algo puede cambiar? No, cambiar no. Cada día más para atrás. ¿No crees que un gobierno más abierto puede venir? Eso difícil. 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 Si aquí se pudiera viajar con moneda nacional, Cuba se quedaba vacía. Porque aquí todo el mundo se quiere ir, pero la traba está en el dinero. Y digamos entre 100 cubanos, ¿cuántos se quieren ir el día de hoy? 100. ¿Entre 100? ¿Los 100? ¿O el 99%? No, yo diría que los 100. Los 100. Se queda vacía. Se queda vacía. Cuba se queda vacía. Hasta nosotros nos fuéramos. Ay, muchachos. Wow. Yo tengo un solo hijo, una sola nietecita. Y no quisiera que se me fuera porque ya yo estoy vieja. Y no quisiera... Sé que no voy a vivir muchos años y no quisiera estar lejos de mi hijo, pero si yo tuviera el dinero de mi hijo ahora, sí, yo misma lo montaba en el avión. Yo misma lo montaba en el avión, porque lo veo pasando mucho trabajo y no lo puedo ayudar. Y lo veo pasando trabajo a él. Y como yo, hay millones de madres que tienen hijos afuera. Millones de madres que ven a sus hijos montarse en una lancha y arriesgar su vida por la desesperación y la necesidad. Porque los hijos que están fuera de Cuba... Yo no puedo fumar. Yo tengo un marcapazo puesto de pegada en corazón, para ver con corazón. Y para que los turistas me den un dólar de oro, me tengo que fumar. Joder. Neke od ovih stvari znao sam od ranije, jer sam prošli put tokom boravka ovdje imao priliku da odsjednem kod jedne kubanske porodice. Možda ste već negdje vidjeli tu priču o tome kako sam umalo ostao zarobljen na Kubi i kako me jedna porodica krila u svom stanu skoro 10 dana, pružajući mi hranu i smještaj. Na kraju sam se vratio kući posljednjim mogućim letom iz zemlje, a sa ovim divnim ljudima ostao u kontaktu do dan danas. Čuli smo se gotovo svake sedmice od tada, obično razmjenjujući priče o našoj svakodnevnici i održavajući kontakt jedni sa drugima. Ali, u posljednje vrijeme više bi mi pisali o situaciji u zemlji i opštoj nestašici stvari koja je zavladala. I dalje sa osmijehom i vedrinom kao ranije, ali sa osjećajem nemoći da promijeni život u kojem si trenutno zarobljen, jer on ti ne da da ideš dalje. Saznao sam da su imali koronu, ali da nisu u prilici trenutno kupiti običnih vitamina, te da hrane nikada nije bilo manje nego danas. Uz to, rekli su mi i da je baka u njihovoj porodici umrla, jer jednostavno nije bilo lijekova za nju i bila je prepuštena sama sebi. I kad čuješ sve ove stvari, srce ti se zaista slomi. Da nije bilo ovih ljudi, ja zaista ne znam gdje bih bio tih dana na Kubi i jedna od stvari koju sam tada obećao je da ću čim bude mogao vratiti se kako bi im pomogao, jer oni su tada pomogli meni u trenucima kada im je bilo najteže. Dali su mi hranu kada je nisu imali, pružili krov nad glavom u trenucima kada je bilo strogo zabranjeno imati strance kući, kada su mogli završiti u zatvoru, te mi pružili pomoć i utjehu iako me čak nisu ni znali. Red bi bio onda da i ja pomognem njima. Odlučio sam da čim se ukazala prva prilika odem da ih posjetim. Jedan čitav kofer napunio sam stvarima koji mogu pomoći. Počev od lijekova, hrane i svega drugoga što mi je palo na pamet, ponijeću im ono što sam uspio da spakujem i odnesem nekoliko kilograma namirnica. Možda im neće dugoročno obezbijediti neki bolji život, ali će im barem pomoći da preguraju ove teške dane u kojima se njihova zemlja trenutno nalazi i ako ništa da im pruži jednaku onu podršku koju su oni pružili meni. Bastante medicina. Sí. Y no sé todo lo que es, pero Samad lo puede ver, pero les compré cosas que creo que van a poder usar, vitaminas de todo tipo. Sí, María hace falta. Les compré para... liga, sí, qué bien. Porque este lo hace y era súper como difícil explicar las cosas, pero... Sí. Sí, pero tengo... Mira, Mari. Mari, mira, unas medicinas. Sí, coño, gracias, Robert. Le compré medicina para que tenéis. Le vas a ayudar, pero hay vitamina, hay como suplementación de vitamina C. Podemos hacer juntos lo que es todo. pero tiene... Es para como el sistema inmuno, para la salud más o menos. Sí. Pero trajiste cantidad. No, trajiste una cantidad. Sí. Trajiste mucha. Vitamina A, C y E. Y tengo dulce. Tengo dulce. Mira, Jingo y Lobo. Quiero mostrar que están muy ricas de igual, yo creo que es. Ah, ya tengo vitamina. Tengo café del país. Que me va a gustar. Sí. Bastante caramelitos para tomar. Ay, qué rico. Gracias, Robert. A ver, este café. Tiene tipos diferentes de caramelos gracias. De todo tipo. Gracias. Dejo todo aquí. Pero este es de verdad de ustedes, se fabrica allí. Eso es todo de mi país, todo lo que veis aquí. Mira, gracias por todo, principalmente, por hablar con nosotros y por hospedarnos. Me gustaría también dos cosas. Una, que invites a la gente que va a venir a Cuba, que se quedan contigo en tu Airbnb, que es muy, muy bueno. De verdad que nos gusta mucho, que está en el centro de La Habana. Y si quieres, puedes explicar un poco sobre eso también. Cuando vienen aquí, ¿cómo te pueden encontrar y dónde? Sí, bueno, usualmente uso Airbnb directamente en mi Instagram, o sea, uso mucho Instagram también, está el enlace, o me pueden buscar solo por Evelyn Palacio y aparecen todos mis enlaces, Instagram, Facebook, YouTube, y ahí pueden encontrar mi Airbnb, Home Island, y me pueden hacer reserva o directamente en Instagram y nos escribimos por WhatsApp todos los detalles que necesitan. Y yo lo recomiendo mucho porque nos gusta mucho todo, de verdad, y tú eres increíble y... Espero que tus sueños de ser fotógrafa y de ser youtuber famosísima se van a cumplir y que porque eres una persona increíble y... Gracias. Que vas a llegar de vivir la vida. Joder. Gracias. Joder. Gracias. Gracias a ti. ¿Dar más? A todos. Y ojalá que pueda ser así. Le dije, yo me voy de esta casa porque es que yo voy a lograr muchas cosas. En Manzanillo nunca hubiera sido posible, Robert. En Manzanillo nunca te hubiera conocido, nunca hubiera logrado nada, por eso me fui. Y eso es el sabor nuevo que tiene el chocolate, pero eso es algo que cada persona en los Balcanes comió cuando era niño. Es algo que siempre llevamos a los viajes y es súper rico. Eso es algo que nunca has probado en tu vida. Se llama Aibar. Aibar. Y eso es de mi ciudad, esa compañía es de mi ciudad y hacen un Aibar muy bueno. Es un... más o menos verduras que ves aquí, ¿sí? Pimientos, tomates y todo, que se mezcla, es súper sano. Y es algo que yo realmente tengo mucho orgullo para ser de mi país, una cosa así. Estoy acá por probarlo. Tengo una mermelada para ti, porque una cosa que hay muchas veces es ruña, es eso, es también de la misma compañía, Kamika se llama. ¿Sí? De mi ciudad y es una como mermelada con ese sabor, ciruela creo que es. Uy. Y es súper rico, es súper delicioso. Hay que abrirla, hay que abrirla. Tengo dos caramelitos. Gomitas, sí, como le decimos aquí, gomitas. Tengo algunos chocolates, no es mucho, pero por lo menos pacientes. Sí. Como es. Muchísimas gracias, Robert. Gracias a ti, Daniela, por todo, de verdad.